Hola personas que no saben usar Photoshop, soy el primer lápiz y hoy veremos una guía simple para usar Photoshop para dibujar. Así que sin más, comencemos. Para dibujar normalmente se necesita un papel, un lápiz y un borrador para corregir errores. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Photoshop? Para empezar a dibujar necesitamos una hoja, pero ¿cómo creamos una hoja en Photoshop? Primero iremos aquí arriba, en Archivo, Nuevo, o Control N, y así te aparecerá esta ventana. Aquí puedes elegir la altura, la anchura y la resolución de tu hoja. Esto puede variar dependiendo de la versión de Photoshop que uses, pero todas tienen esta parte donde puedes colocar los tamaños de tus hojas. Y puedes ponerle el tamaño que sea en píxeles, centímetros, milímetros, etc. Pero recuerda que generalmente usaremos píxeles, ya que comúnmente encontrarás que el tamaño para publicar en ciertos sitios web o en redes sociales tendrán un tamaño representado en píxeles. Bien, aquí arriba le pondremos nombre a nuestro documento. En mi caso será Dibujo 1. Y luego define el tamaño que te guste. Yo trabajo generalmente en 4000x5000 píxeles, pero puede ser el tamaño que ustedes quieran. Y luego la resolución. Aquí hay una regla importante, si tu dibujo es para tenerlo siempre en digital o para publicarlo en redes sociales, lo mejor es 72. Si es para imprimir, lo mejor es 300, sin embargo también tendrías que cambiar el modo de color de RGB a CMYK, ya que este es el formato de color de las tintas de las impresoras, y si no lo cambias, al imprimir puede que tu dibujo salga con colores un poco distintos a los que le pusiste inicialmente. La orientación de tu archivo depende de la medida que le hayas puesto, y aquí puedes ponerle el color del fondo que tú quieras. Puede ser cualquier color, yo lo dejaré en blanco, que es lo más común, y le daremos crear. Al crear tu hoja se te generarán estas ventanas. Si por casualidad te aparecen estas dos, solo le daremos clic a las flechas de aquí arriba para ocultarlas, y puedes cambiarle el tamaño para esconderlas un poco. El cambiar del tamaño y esconderla se puede hacer con todas las ventanas de Photoshop. Bien, ya tenemos nuestra hoja, pero en digital trabajamos con muchas hojas que irán una sobre otra. A esto le llamamos capas. ¿Qué sería esta ventana que tenemos aquí? Por si no te aparece, la puedes activar dándole a Ventana, Capas. Aquí, como verán, tenemos nuestra capa blanca que será el fondo, y al darle clic al icono que se encuentra aquí abajo, te creará una capa nueva arriba de la capa que está seleccionada. Pero, ¿para qué sirven las capas? Bueno, simplemente nos ayudan a trabajar todo tu dibujo, digamos que por partes. Y por ejemplo, lo que hagamos aquí no afectará a otras capas. Con este ojo puedes ocultarla o mostrarla según necesites. Esto aplica para todas las capas, incluyendo el fondo. Recuerda que en Photoshop y muchos otros programas, estos cuadritos que están aquí significan que esto o esta área es transparente. Bien, estas ventanas las podemos ubicar donde queramos. Yo de momento la dejaré aquí abajo y listo. Recuerda que con el icono de basura puedes eliminar la capa seleccionada. Entonces vamos a crear una capa para dibujar nuestro boceto, que es como a mí me gusta trabajar. Así que haciendo doble clic en el nombre de la capa podemos cambiarlo, yo le pondré boceto. Listo, está nuestro papel, pero ahora ¿con qué vamos a dibujar? Así que vamos a ver esta ventana que tenemos aquí, es la de herramientas. Si no te aparece puedes buscarla arriba en ventana herramientas. Aquí de momento solo nos interesa la herramienta pincel, que se encuentra aquí. Al mantener presionado veremos otros tipos de pincel, pero de momento solo usaremos el básico, ya que es el más versátil y el que usaremos el 90% de las situaciones. En la parte de aquí arriba aparecerá tus pinceles y unas opciones para modificarlos. Y si este recuadro no te aparece, simplemente le das a Ventana, Opciones. También dándole clic derecho dentro de nuestra hoja aparecerán las mismas opciones de los pinceles. Aquí podemos ver varios tipos de pinceles. De aquí solo tienes que saber que el tamaño modifica qué tan grande es el pincel y la dureza lo definido de los bordes de tu pincel. Antes de seguir, tienen que saber que en digital se usa mucho la combinación de teclas Control-Z, lo que deshará la última acción que hayas hecho. Y en Photoshop, si quieres borrar varias acciones que hayas hecho por error, tendrás que darle al Control Alt Z
y podrás retroceder varios pasos. Ya sabiendo esto, podemos comenzar con nuestro boceto. Sin embargo, no me gusta hacer bocetos con color negro, así que para cambiar esto, me voy a la parte de aquí abajo y le daré clic. Y abrirá esta ventana, donde puedes seleccionar cualquier color. Yo en este caso elegiré un gris y listo. Con esto comenzaré con mi boceto. Listo, aquí ya tengo más o menos mi boceto, así que como deseo arreglar unas pequeñas cosas, te explicaré la herramienta lazo de selección. Yo usaré el poligonal porque me es más cómodo. Para dejarlo simple, con esta herramienta puedes crear un área en la cual podemos trabajar y de la que no nos podremos salir. Ya que mientras esta selección esté activada, solo podremos hacer cosas dentro de esta selección. Y aparte de esto, también puedes modificar lo que esté dentro del área seleccionada sin afectar lo demás. Por ejemplo, aquí quiero mover un poco la cabeza del personaje, así que después de crear el área de selección, con la tecla Control presionada puedo moverla a cualquier sitio. Y también con la combinación de teclas Control T puedes transformar la zona seleccionada. Esto es muy útil porque te permite modificar o hacerle pequeños cambios a tu dibujo para que quede mejor. Yo lo moveré un poco así y dejaré esto un poco así y listo. Con esto ya estaría mi boceto. Ya con esto vamos a hacer el line art, o entintado, o reteñir, o como le llames. Para esto lo que hago es una nueva capa y le pondré el nombre de línea. Sin embargo, a mí no me gusta que mi capa de boceto se vea tanto, así que usaremos una opción en la ventana de capas que se llama opacidad. Básicamente, entre más baje la opacidad, más transparente se volverá todo el contenido que hay en la capa. Recuerda seleccionar la capa que deseas trabajar y no equivocarte trabajando en la capa incorrecta, así que elegiré la capa línea y empezaré. Listo, ahora para hacer el line art elegiré este pincel que es un poco más definido y lo pondré de color negro. Aquí, para aquellos que les cuesta hacer líneas rectas, que a veces pasa que las líneas no quedan muy bien, así que para facilitar esto vamos a ir aquí arriba donde dice suavizar y lo subiremos un poco. Esto hará que nuestras líneas sean más suaves y más rectas, y con esto ya podemos hacer nuestro line art un poco más pulido. Aquí me gustaría decirte que con la letra R puedes rotar tu hoja, sin embargo, no sirven todos los PCs. Si deseas rotar tu lienzo de otra manera, puedes ir a Imagen, Rotar Imagen y elegir la que necesites. Bien, con esto tenemos más o menos el line art hecho, pero como se darán cuenta hay unos pequeños desperfectos y para arreglarlos usaremos la herramienta borrador. Al igual que el pincel, al darle clic derecho en la pantalla aparecerán las mismas opciones, al igual que aquí arriba. Podemos elegir borrar o más suave, lo que hará que los bordes queden un poco más difuminados, o más duro con los bordes un poco más sólidos, que es lo que necesito para retocar mis líneas. Entonces borraré y arreglaré las cosas que no me gustaron y definiré mejor la línea. Bien, ya tengo terminado mi line art, aunque quiero
aunque quiero darle un poco más de fuerza a la línea, así que aumentaré el tamaño del pincel un poco y me pondré con eso. Finalmente ya tengo terminado el line art y es momento de pintarlo. Para colorear usaremos de nuevo la herramienta lazo de selección y el bote de pintura que me permite rellenar un área de color que yo quiera. Ah, pero ¿por qué no colorearlo simplemente de esta manera? Y si se pueden dar cuenta, al pintarlo así se genera un pequeño espacio que separa el color de la línea. Esto se nota más si usas una línea con bordes más suaves. Por ejemplo, elegiré este pincel y a continuación lo pintaré de rojo. Y verán que ahora se genera una línea mucho más exagerada. Así que para pintar bien vamos a crear una capa nueva y le pondremos de nombre color azul, en este caso. Y ahora usaré la herramienta de selección poligonal y haré un área donde iría el color. Recuerden que si quieren hacer distintos tipos de selección a la vez, tienen que tener esta casilla activada, si no solo será una única selección. Y listo, ya tenemos nuestro color, pero aquí podemos ver que el color cubre nuestra línea. Para esto simplemente arrastramos la capa de color que quede abajo de la capa de línea. Y listo, ahora coloreamos de la misma forma todo lo demás. Muy bien, con eso terminamos el dibujo. Sin embargo, quiero hacer una última cosa, y es colorear algunas partes de la línea, de line art, ya que quiero que algunas zonas como la oreja tengan un color que no sea negro. Entonces, para hacer esto y no tener que rehacer la oreja, vamos a ir a la ventana de capas, y aquí arribita tenemos las opciones de bloquear capa. Si le doy al candado, no puedo hacer nada con esta capa. Y si le damos aquí, esto evita que podamos mover el contenido de la capa. Pero de momento la que necesitamos es esta, que se llama bloquear píxeles transparentes. Esto hará que solo podamos modificar la zona que no son transparentes de la capa. Por ejemplo, en este caso, pues la línea. Y si intentamos hacer nuevas líneas, no podemos, así que con esto pintaremos algunas líneas en el dibujo para que se vea un poco mejor. Listo, con eso terminamos, ahora solo falta guardarlo. Le das a archivo, guardar como. Recuerda que si lo guardas en PSD, podrás abrir el documento como lo tienes actualmente, con Photoshop, y editar las capas como quieras. También puedes guardarlo como imagen, lo más simple sería JPG o PNG. Para que se te haga sencillo, JPG si tu imagen es una imagen que no tiene nada transparente, y PNG si tiene alguna zona transparente. Es para lo que más se utilizan esos formatos. Y listo, con esto finalizamos el video del día de hoy. Espero que les haya servido a aquellos que no saben utilizar Photoshop aún. Es algo muy básico, pero podrán hacer al menos un dibujo a partir de ahora. Recuerda, ten paciencia, diviértete y vamos a dibujar.